En el proceso de reconteo de votos en el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, al corte de las 6:15 de la tarde, el jueves 6 de junio, se han registrado resultados preliminares que muestran a Yalil Abdala Carmona como la candidata con la delantera. Según la información publicada en la página oficial del IETAM, los resultados hasta el momento son los siguientes. Yalil Abdala Carmona, 16.334 votos, con un porcentaje del 51.3591%. Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, 14.909 votos, con un porcentaje del 46.8498%. Se contabilizan 648 votos nulos. Es importante destacar que aún quedan actas por contar, por lo que estos resultados son preliminares y sujetos a cambios. El proceso de reconteo se está llevando a cabo en las instalaciones del IETAM, en la colonia Jardín, donde se ha implementado una estricta vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Se espera que el reconteo concluya en las próximas horas, posiblemente durante la noche del viernes o durante el transcurso del sábado. Además, se ha informado que algunas boletas están siendo enviadas a análisis al Pleno del IETAM, lo que podría influir en el resultado final. El proceso electoral en Nuevo Laredo sigue en desarrollo y se espera que una vez concluido el reconteo, se tengan resultados definitivos que reflejen la voluntad de la ciudadanía. Para Líder Web, informó César Cruz.